Llegó uno de los días más esperados para cualquier deportista. Es el abanderamiento para las delegaciones que asistirán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Un momento que pone en marcha el sueño de representar a México en la justa más importante del deporte mundial. Hoy los objetivos crecen confiando en la calidad de estos deportistas y sobre todo están motivados por los resultados alcanzados en los últimos eventos internacionales. Y estoy seguro que habremos de alcanzar el propósito de las 20 finales olímpicas y las 40 finales paralímpicas. María Espinosa y Patricia Valle fueron las encargadas de recibir el ábaro patrio de manos del presidente Felipe Calderón, quien les pidió olvidarse de las críticas que pudieran llegar y demostrar por qué se habla de una nueva generación de atletas mexicanos. Pero sí tienen y les encomiendo que ofrenden lo mejor de su vida en ese momento a la hora de competir. No solo lo que son, sino lo mejor de ustedes, que es lo que México nos demanda a cada uno de nosotros. No solo lo que somos, sino lo mejor de lo nuestro. De dolor físico y mental. Patrick Loliger y Luis Armando Andrade fueron los encargados de hablar en representación de sus compañeros. Prometieron que la entrega en cada segundo de la competencia está garantizado. Que ya lo más difícil lo pasaron, que ahora pues viene ahí un empujón más, que es Londres, y pues que no se rindan y que pues sigan adelante para hacer un buen papel. Finalmente, María Espinosa aseguró que sabrán responder a las expectativas que se han creado. Pues yo pienso que sí, ¿no? Cada uno de nosotros creo que tenemos el propósito muy claro. Sabemos que hay mucha competencia en los Juegos Olímpicos, pero pues sabemos muy bien qué es lo que queremos. 11 Noticias, Alejandro Luna.